se siente muy contento de este trabajo, un trabajo de crecimiento, un trabajo de madurez, un trabajo en el cual se ha venido demostrando todo el empeño, todo el esfuerzo, todas las ganas y sobre todo todo el amor que sigue dándole esta selección, una selección que sigue brillando como generación de Uruguay. Así es, tenemos acá parte de los protagonistas, una de las grandes figuras criollas que se vive en el balompié venezolano, a un defensor. Palabras sobre esta actuación de Venezuela, por supuesto, sorprendieron con los resultados, sin embargo, dejaron una gran muestra de fútbol en la cancha y ilusiona para lo que viene. Sí, de nuestra parte estamos muy agradecidos por el apoyo, de verdad que en cada partido se notó que la gente estaba muy ilusionada, muy contenta. Nosotros dimos una muestra de que sí se puede, de que con trabajo se puede levantar esto y nada, vamos a seguir trabajando para dejar el nombre de Venezuela donde merece, lo alto. Precisamente ahora viene una vez más el reto de la eliminatoria a Rusia 2018, que ya el técnico ha dicho que no lo van a dar por descontado, no se sienten todavía fuera de la eliminatoria. ¿Cómo afrontan estos retos que vienen? Bien, como te digo, vamos a trabajar desde el primer día con la máxima intensidad para levantar esto. Sabemos que el fútbol que tenemos, el talento que tenemos y nada, creo que el trabajo va a dar de qué hablar, como lo dio en esta Copa, y queremos ir por más y vamos a trabajar por eso. Precisamente el análisis en frío ya, unos días después de lo que fue esta Copa América Centenario, ¿qué pudieron sacar? ¿Qué aspectos tiene que mejorar la Vinotinto? Porque nos mostraron muchas luces, pero todavía quedan algunos detalles que tienen que puntualizar para regresar a esa élite donde en su momento estuvo ahí muy cerca la selección Vinotinto. Sí, seguro, hay muchas cosas que mejorar. Sabemos que este es el camino, ¿no? El camino del trabajo, el camino de la seriedad. Sabemos que Rafa tiene poco tiempo en la selección y es un camino muy largo. Es un camino muy largo, pero lo vamos a ayudar para sacar a Venezuela adelante. Precisamente parte de las aclaraciones que tenemos acá, vamos ahora a acercarnos con el entrenador de la selección venezolana, el entrenador de la Vinotinto, Rafael Dudamel, que en estos momentos está dirigiéndose a los medios. Rafael, disculpe, estamos en vivo para toda Venezuela, a través de Venezolana de Televisión. Por supuesto, un debut de ensueño en esta Copa América Centenario. Prometiste en la rueda de prensa, esto tiene que recalcarlo, en la rueda de prensa de tu presentación, que íbamos a volver a hablar de fútbol por las cosas buenas. Y cumpliste, volvemos a hablar de fútbol por lo bueno, por lo que se hace en la cancha. Cuéntanos tus sensaciones tras esta Copa América. Bueno, ¿cómo no hacerlo con esta generación de jugadores que tan talentosa? Ellos son los que nos han permitido apostar al triunfo y nos han respondido muy bien y estoy seguro que apenas ha sido un buen comienzo. Precisamente, muchas luces vimos en esta Copa América, el regreso del pressing alto, el regreso de la determinación de los jugadores, esa química. ¿Cómo está el equipo allá en Estados Unidos? ¿Cómo se vivió esa experiencia? Fue un equipo que funcionó siempre con mucha armonía y que se encontró dentro de sus fortalezas, un equipo que se identificó con un objetivo que por encima de los resultados era volver a sentir la alegría y la ilusión de jugar para el país, y eso despertó muchas buenas sensaciones. Para finalizar, se vienen las eliminatorias a Rusia 2018. Usted mismo dijo, profe, que no iba a jugar como si estuvieran fuera de carrera. No estamos matemáticamente fuera de carrera. Precisamente ese mensaje a la población venezolana, con la seriedad que lo ha caracterizado, con la humildad que lo ha caracterizado, ¿sobre qué esperar de esta selección Vinotinto? Vienen 18 puntos, vienen 6 partidos bastante exigentes en este semestre. 18 puntos que van a marcar muchísimo la tendencia de lo que va a ser el resto de la eliminatoria. Y vamos a jugar con la ambición que demostramos en Copa América. Eran palabras del entrenador de la selección venezolana de fútbol, Rafael Dudamel, acá desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde son recibidos entre alegría del público, acá también de los tambores típicos de Venezuela, las selecciones de Venezuela, primero el baloncesto, que viene a participar en el Campeonato Suramericano, parte de las delegaciones que están siendo recibidas por Venezuela, organizadores de este importante torneo, y ahora la selección de fútbol. Tenemos a Dudamel, tenemos a los protagonistas, y ahora lo que viene, eliminatorias mundialistas. Con esta información damos el pase de vuelta a los estudios. Gracias.